Miguel ha hecho de su pasión su profesión. Viajar siempre le ha gustado e ir en silla de ruedas no ha sido un impedimento para él. Por eso decidió crear Viajeros Sin Límite, un blog que le permite recorrer el mundo para demostrar a los demás eso mismo, que no hay límites. Me di cuenta que podía darles un trasfondo a todos estos viajes de forma que, además de divertirme y mucho, pero pudiera inspirar y ayudar a otra gente en circunstancias similares. Y bueno, destinos se interesaron, muchos destinos turísticos de Aragón, de España, de muchas partes del mundo, por el trabajo que hacía, y me proponían hacer viajes. Entonces di ese paso del amateur a lo profesional, ¿no? Y creé viajerosinlimite.com ya desde esa perspectiva. Para los que son de mi edad o incluso más mayores, si les digo que soy superviviente de la polio, se darán cuenta que eso hace que no haya tenido ningún tipo de límite prácticamente desde que recuerdo, ¿no? La educación de mis padres también sirvió mucho, es decir, a mí no me lo ponían fácil. Oye, que quiero el bote de Colacao, cógetelo, Miguel, que llegas. Entonces, todo eso me ha hecho que en la vida prácticamente, con las limitaciones que todos tenemos todos, haya hecho lo que he querido. Yo tenía un trabajo estable, decidí montarme una empresa en el año 95, han ido entrando y saliendo proyectos, por ejemplo el proyecto actual es Viajeros Sin Límite ...desde hace 10 años... así que la verdad, no es un camino de rosas, pero es mucho mejor que lo que la gente de fuera se puede pensar. Hallar planes turísticos adaptados no siempre es fácil para personas con movilidad reducida, aunque en Aragón, dice Miguel, tenemos que estar orgullosos, porque la mayoría de los destinos están preparados y son accesibles. A nivel de accesibilidad turística, puedo decir, por ejemplo, que en la provincia de Teruel he encontrado más hoteles accesibles que en Bélgica, por ejemplo, para que la gente a la hora de comparar se pueda hacer una idea. Un país frente a una provincia muy grande con poquita gente, ¿no? Pues estamos a ese nivel. En Aragón podemos recorrer prácticamente las 10 comarcas de Teruel y en todas ellas vamos a encontrar un lugar accesible en el que podernos hospedar. Muchos lugares accesibles en los que poder disfrutar de la gastronomía, poder disfrutar de la naturaleza, hacer recorridos en handbike. En la provincia de Zaragoza también estamos muy bien, vamos a encontrar lugares muy hermosos en los que podemos hospedarnos, podemos disfrutar, tenemos muchísimos sitios. Y en Huesca también estamos muy bien, o sea, a nivel de Aragón, de verdad que estamos igual o mejor que a nivel de muchos lugares de España. Su trabajo en el blog le ha permitido contar vivencias desde distintos puntos del planeta y también darle la vuelta a la tortilla para transformar su dificultad en una oportunidad. Poder dedicarme a lo que a mí me gusta, que es viajar, y como dice un amigo mío, que me paguen por ello, que la gente te tenga en cuenta a la hora de invitarte, de llevarte a un sitio, de contratarte, ¿no? Oye, queremos divulgar esto que es accesible y queremos que lo hagas tú. Porque cuando lo haces tú, viene más gente. Eso es, de verdad, me hace sentir un privilegiado. A lo mejor gente que me vea en una silla de ruedas podrá pensar, pero este chaval que dice, ¿no? Este tío que dice, de verdad, me siento un privilegiado. Muchas veces pienso, Miguel, si no fueras en silla de ruedas, todo esto seguramente no lo harías. ¿Cómo disfrutar de la experiencia de conducir una motoneta? Miguel es el ejemplo perfecto de que quien quiere puede, y su blog de la necesidad de apostar por un turismo inclusivo en el que patrimonio, cultura y arte sean accesibles a todo el mundo. ¡Estamos en el aire!